Colección Nacional de Peces del Instituto de Biología de la UNAM tiene la misión de conservar y documentar la diversidad de peces mexicanos, con antecedentes en el antiguo Museo Nacional, que pasó a ser el Museo del Chopo, actualmente es una de las más grandes y completas del país. Con más de 170.000 ejemplares preservados y más de 1.500 especies que representan alrededor del 50% de la diversidad registrada para México, entre las que se pueden encontrar especies nativas, endémicas, de ornato e introducidas, abarcando todos los sistemas acuáticos, naturales y artificiales del país. Esta colección tiene sus raíces alrededor del año 1896, cuando el doctor Alfonso L. Herrera publicó el catálogo de la colección de peces del Museo Nacional, en el cual se mencionan muchos peces que aún se conservan en el acervo. En 1929, al concederle la autonomía a la Universidad Nacional, el Museo Nacional y la Dirección de Estudios Biológicos pasaron a formar parte de la misma, integrándose al Instituto de Biología. El principal objetivo de la Colección Nacional de Peces es mantener actualizado el inventario de los recursos ictiofaunísticos del país, enfocándose en estudios de índole sistemático, ecológico, biogeográfico y pesquero. Otros propósitos son la participación en proyectos y programas de conservación, recuperación y protección de especies amenazadas, protegidas o en peligro de extinción. En México se conocen aproximadamente 2.700 especies, clasificadas en 779 géneros, 206 familias y 41 órdenes. Aproximadamente 506 habitan en ambientes dulceacuícolas y 1.700 en ambientes marinos, incluyendo rayas, mantarrayas y tiburones. De estas especies, más de 180 se encuentran clasificadas en alguna categoría de riesgo, de acuerdo a la norma oficial mexicana. Les damos la más cordial bienvenida a este sexto programa de la serie El impacto de las especies nuevas en el conocimiento de la biodiversidad. Hoy tenemos a tres invitados que les agradezco mucho su presencia y le doy también la bienvenida a la doctora Guadalupe de la Lanza Espino. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias. Al maestro Héctor Espinosa, que también nos acompaña el día de hoy. Y pues gracias, Héctor, por estar con nosotros. Gracias. La maestra Verónica Juárez, muchas gracias, Verónica Juárez Jaimes, que está en el Herbario Nacional. Gracias, Verónica, por compartir con nosotros. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo, amable auditorio, que este programa es una coproducción de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, CUED, con el Instituto de Biología, y que a través de este programa ustedes van a estar viendo en pantalla los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Recuerden que sus comentarios son muy importantes, participen por favor. Y bueno, también les doy la página del instituto, www.ib.unam.mx, y también Mirador Universitario, la de miradores.cuaed.unam.mx. Y pues bueno, esperemos que a través de estos canales se comuniquen para que se enteren del quehacer que hacen nuestros queridos investigadores. Y vamos a empezar nuestro programa, amable auditorio, y me voy a permitir preguntarle al maestro Héctor Espinosa, que trabaja peces, que está dentro, ahorita es el curador de la Colección Nacional de Peces. Héctor, normalmente nosotros los biólogos usamos una terminología que para el auditorio no es muy sencillo. Decimos siempre ictiología, carcinología, ornitología, pero ¿qué significa la palabra ictiología? ¿Nos puedes explicar? Bueno, es el estudio de algo casi siempre. Cuando terminan en IA es algo que se estudia. Ictios viene del griego, obviamente, quiere decir pez, el estudio de los peces, y que incluye a todos los peces o todos los vertebrados acuáticos que se encuentran en las aguas, ya sean marinas, dulceacuícolas, estuarinas o en el mundo completo, en la parte del 75% del agua que
dicen que tenemos. Dicen que tenemos. Sí, porque cuando desglosamos la o desmenuzamos la palabra ictio, como tú lo mencionabas, peces, logos, tratado, estudio, reitero, nosotros siempre los biólogos somos muy dados a eso, ¿no? Entonces manejamos ictiología. Estoy convencida que la mayoría del auditorio ya sabe qué es la palabra ictiología, pero para los que no y nos están acompañando el día de hoy, ya se enteraron realmente de ese término. ¿Cuántas especies de peces dulceacuícolas y marinas existen en el mundo y comparativamente con México, Héctor, qué porcentaje tenemos? En la cápsula se mencionaron datos alrededor de cifras que tenemos en México, pero si hacemos un comparativo, ¿nos puedes otra vez mencionar ese número de especies, por favor? Claro que sí, en el mundo se conocen aproximadamente, no se tiene bien el número, ¿sí? Unas 30,000 especies de peces. Son los vertebrados más abundantes, más diversos. Y en México tenemos aproximadamente un 10% de esa cantidad de esa diversidad de peces. Esto nos llama la atención mucho porque en casi todos los grupos se da que es un 10% lo que hay en México. O sea, si calculamos que México es un terreno, pues no insignificante, pero bastante pequeño a la comparación de lo que es el mundo completo. En México, en varios grupos de animales, de vegetales, se tienen un 10%. Entonces, para los peces dulceacuícolas de México tenemos un número muy elevado. Tenemos más de 500 especies que a comparación con Estados Unidos y Canadá son muchísimas, ¿sí? Ellos tienen unas 300 juntos, los dos países tienen unas 300 especies, en México hay 500. Para los peces marinos tenemos una cantidad de unos 2,200, 2,300 peces que nos dan casi la totalidad de ese 10%, unos 2,700, 2,800 especies que aún no estimamos completamente. Todavía, y que falta por... Y falta por conocer todavía. Por conocer. Sí, a veces cuando hablamos de países megadiversos, siempre México ocupa un lugar importante. Y bueno, como lo hemos mencionado en otros programas dentro de las plantas y los animales, pues sí, definitivamente, sí reconocemos a México como ese país megadiverso. Eso es interesante y vamos a seguir platicando con peces. Y ahora me permito preguntarle a la doctora de la Lanza que, ¿se acuerda, doctora, que el programa pasado platicábamos de su interacción en grupos multidisciplinarios, interdisciplinarios, con los compañeros dentro de estas líneas de investigación? Usted ha interactuado mucho con el grupo de peces. ¿Usted considera que de estos proyectos en los que usted ha trabajado ha impactado mucho el conocimiento de esta biodiversidad de peces? ¿En qué proyecto, doctora? El último, que fue realmente interesante y que va a ser una metodología aplicable a nivel nacional, que fue financiado por la WWF y que estuvo tanto el maestro Héctor como el doctor José Luis Villalobos. También estuvo una persona de insectos para generar una metodología que llevara a cuidar los cuerpos de agua en México y esto a futuro tener consideración que los ambientes acuáticos no sean vistos exclusivamente para usos ni antropogénicos ni industriales, sino para la conservación de las especies. Ahora es la importancia más grande porque a nivel ya no solamente se quedó a nivel nacional, es decir, lo que se llaman ahora las reservas de agua, donde las especies tanto de peces, crustáceos, moluscos, insectos y vegetación, obviamente, tienen una función ambiental muy especial. Y en este caso del maestro Héctor fue extraordinario porque no solamente permitió este proyecto que fue multidisciplinario, que yo coordiné, sino también él tuvo la posibilidad de expandir sus experiencias hacia Querétaro, la Universidad de Querétaro, ¿cuál fue otra? Jalapa, el INECOL y
de Cutzamala. Es decir, que ahora ya se hizo un grupo más integrativo en el cual se propone como a nivel de norma que se respete todos aquellos cuerpos de agua que sean denominados reservas de agua para conservar, vuelvo a insistir, peces, crustáceos, moluscos e insectos. El maestro Héctor hizo una guía metodológica para el estudio de aquellos peces de importancia tanto ecológica como incluso económica, pero siempre enfocado al aspecto de conservación. Y eso fue un aspecto que nosotros aprendimos entre los cuatro que estuvimos trabajando, todo lo que es lo biótico y lo abiótico. Que eso es lo interesante, doctora, porque dentro de su línea la hidrología, que interactúa muy bien, se correlaciona justo con estos temas. Es por eso que usted es una invitada especial. Gracias. Porque el programa de hoy es Multiplicando los Animales y las Plantas. Y justo en este último programa era la idea trabajar con estos grupos que no hemos manejado a lo largo de los programas y que pues ahora con peces nos van a platicar ahorita. Voy a permitirme preguntarle a la maestra Verónica para que nos enteremos más qué es lo que está haciendo Vero. Y hay algo que me llama mucho la atención, Vero. Cuando tú iniciaste tu carrera, en realidad todos nos dirigimos por un grupo en específico, plantas animales. Pero cuando tú estudias plantas, botánica, que esa es la línea, la rama de la biología, seguramente algo atrajo hacia ti o llamó tu atención para decidir, yo me dedico por este grupo de plantas, que para que el público, el amable público entienda, son plantas lechosas, que tú nos vas a platicar de ello. Pero ¿por qué te dirigiste por ese grupo habiendo tantos grupos bonitos de plantas? Eso no quiere decir que no sea bonito, sí, pero ¿por qué? Bueno, yo trabajé un tiempo cuando inicié mi trabajo en el Instituto de Biología en zonas áridas, vegetación de zonas áridas, uh-huh. Y una de las plantas que me llamó más la atención es una pequeña planta entre las rocas, que si las zonas áridas a veces parece que no tienen vegetación, pues ahora imagínate una planta muy delgadita ahí que se mueve con el viento. Me llamó mucho la atención y cuando la colecté tenía leche, ¿no? Entonces, eran mis inicios en la botánica y me llamó mucho la atención. Posteriormente, cuando conocí la familia, otra cosa interesante que tiene son los frutos que abren y salen semillas planas con un mechón de pelos que van por el aire. Y finalmente, pues ya cuando conoce su estructura, la estructura floral, es complicada y a la vez muy bonita. Se llaman plantas lechosas, es un término general que uh-huh. les dan a las asclepiadáceas, ahora su familia asclepiadoide, uh-huh. y esa leche es tóxica, ¿no? Entonces tiene muchos alcaloides uh-huh. y puede ser utilizado tanto en la medicina tradicional como en los estudios médicos, son en muchas ocasiones glucósidos cardíacos aceleran el corazón y por eso tiene implicaciones en la ecología tanto de animales como plantas. Vamos a platicar más al rato uh-huh. de esto, Verito, de lo que estás comentando, porque es en el uso de la medicina tradicional, pero me regreso a este interés por esas plantas. ¿Son pocos los especialistas dentro de la botánica que se dedican a este grupo en particular, al que tú te dedicas? Al grupo en particular somos dos personas, Verónica Juárez, no, en el instituto solamente yo. Tú, y ya a nivel nacional? Dos, el maestro Lucio Lozada en la Facultad de Ciencias, con el que he trabajado también y pues somos las dos personas que trabajamos ese grupo. Es interesante, ¿no? Porque realmente dentro de los demás grupos que ya platicamos en los otros programas, leguminosas, orquídeas, las selvas, árboles, lianas, pues hay varios especialistas, pero me llama la atención y de ahí un poquito el interés de que tú estés aquí es por esa razón. Pero la otra razón es que tú has descubierto o descrito varias especies. ¿Cuántas has descrito hoy? Como 10 especies nuevas.
Y realmente de ese grupo, ¿cuántas especies hay dentro del territorio mexicano? Son 22 géneros en México y alrededor de 300 especies, de las cuales he descrito 10, sobre todo el género Mardenia, que es el grupo al que me dedico, son enredaderas y también pues son lechosas, ¿no? En general la familia es así, y el género Gonolobus. No es muy conocido, ¿verdad? Que el auditorio dijera, ah, bueno, sí, yo he visto esas plantas ahí, cuando tú dices zonas áridas, rocas, ¿es común verlas? No. Bueno, lo que pasa es que el grupo lo conocí en zonas áridas, pero el grupo que trabajo ahora es de zonas tropicales. La gente sí lo conoce, pero como de manera general, son los cuajotes, que son frutos redondos y que se consumen como chayote. Entonces sería como el chayote que comúnmente conocemos como parecido, sí, pero es de una familia totalmente diferente y se consume cuando no tiene látex, porque si tiene látex puede ser cuando está tierno, pues. Ah, ok. Héctor, dentro de los peces me llama mucho la atención en estas costas del Golfo y del Pacífico hay diferente riqueza de especies. ¿Quién tiene más riqueza, el Golfo o el Pacífico? Es así como comparativo también. ¿Quién tiene más? Pues esa comparación no es así muy, ¿no? muy buena, ¿no? Porque los dos tienen son ricos los dos. Son muy ricos, muy ricos. Estamos hablando que hay unas 1,200, 1,500 especies de cada lado. No se sabe exactamente, no conocemos todas las especies aún, pero bueno. El Golfo de México tiene su magia, ¿no? La parte sur del Golfo de México, lo que nos lleva a tener una fauna muy exclusiva de peces debido a las lagunas costeras, que dan muchos endemismos, las lagunas costeras, y que tiene, no sé, una belleza por los manglares, que tienen además una función única de ser como los sitios de anidación de muchas especies, toda esta parte sur de México donde hay lagunas costeras, que es quizás todo Veracruz, Tabasco, Campeche, una zona de manglares tremenda que ya no existe mucha, pero bueno, la idea es esa, que cuando hay los manglares en buen estado, las lagunas costeras tienen una fauna exclusiva y muy bonita del Golfo de México, además sumamente importante porque son recursos alimenticios, ¿sí? Del lado del Pacífico tenemos cosas también bellísimas, nada más el acuario del mundo que le llaman, que es el Golfo de California. Y los peces de ahí son únicos también, un 15% de especies del Golfo de California son endémicas, únicas del Golfo de California. No se comparten, tienen muchas especies que son migratorias, que van a anidar, que hacen viajes continuos, pero un 15% de los, no sé, 800, 1,200 especies del Pacífico están ahí presentes únicamente. De esta gran biodiversidad, Héctor, ¿cuántas especies describes tú? De esa gran diversidad, realmente muy poco. Estamos avanzando en eso. Sí. En México, realmente estamos iniciando a conocer nuestros recursos porque, lo he dicho ya en otros foros, como que si los americanos y todos estos descriptores de la fauna desde los años de 1700 en adelante, como que vinieron a América a conquistar y a descubrir, pero lo dejaron como mal hecho, digo yo, pero no es cierto, no en todos los casos, sino que se han ido descubriendo cosas nuevas, ¿no? Sí. El caso es que, por ejemplo, los vertebrados son los animales más documentados del mundo, ¿no? Sí, quizás sí. casi a la par que los humanos, se conoce, digamos, elefantes o ballenas, se conocen mucho los mamíferos, se conocen las aves. Las aves, y entonces no dejaron casi los primeros naturalistas no dejan mucho que descubrir, pero estudios modernos que estamos llevando en el Instituto de Biología a cabo ahora, de biología molecular, muy detallados, de osteología, de estudio de huesos, de los cartílagos, nos han llevado a descubrir que hay formas no descritas que no se conocían. Entonces, estamos dedicados a eso. El caso es que, por ejemplo, de tiburones, ya se tenía un número, 300 y tantos tiburones para todo el mundo. En México acabo de descubrir dos que no estaban descritos.
¿sí? Están ahí los tipos en el Instituto de Biología, y un estudiante acaba de escribir uno nuevo también para el Pacífico. Entonces se tiene que no se conoce la fauna íctica, que decíamos hace rato, por completo, ¿sí? Eso es en el mar y de tiburones. Sí, es lo que te iba a decir, el mar es más difícil, ¿no? Es más difícil. Porque entiendo que ahí es un tipo de equipamiento totalmente diferente. Si bien es cierto, tenemos el barco genial que se llama Puma, no es así como que está accesible todo el tiempo para este tipo de investigación. Entonces sí dificulta mucho el estudio en estos diferentes ambientes. Entonces creo que el mar, no estoy segura, pero ahorita lo comentamos también, falta mucho todavía por conocer, ¿es verdad? Sí, de hecho muchísimo, mucho. Ahí. Sí, no conocemos todo el mar profundo, en el mundo en general no se conoce, ¿no? Sí. Nosotros, como comenta ahora, somos privilegiados por tener los barcos de la UNAM, sí. Que de hecho los tiburones que describimos son del justo Sierra, ¿no? El Puma, que sí, está cierto, en el Golfo de México. No, del Puma, sí, tenemos también ejemplares, muy uh-huh. pocos, porque el barco últimamente se usa más para proyectos productivos, no tanto de ciencia básica como es lo que hacemos nosotros, uh-huh. pero tenemos acceso a algunos de los ejemplares que se colectan por medio de estos buques. Fíjate, ahorita que comentas esto, yo quisiera entrar un poquito en un debate con Vero y contigo, igual con la doctora. ¿A qué atribuyen ustedes con esta experiencia, más que la doctora, porque es el área física e hidrología, pero ustedes dentro del ámbito biológico directamente entre plantas y animales, a qué atribuyen ustedes que se conozcan o que se describan más animales que plantas? Berito, ¿tú a qué lo atribuyes? ¿Se describen más animales que plantas? Sí, porque ahorita en estos 6 programas, uh-huh. Ahorita con este 6º de la recopilación que hemos realizado, tenemos más de 2,000 especies de insectos, tenemos otro tanto, mucho menos de arácnidos y de uh-huh. plantas. Cuando platicábamos con el doctor Sousa, con el doctor Salazar, con Esteban, platicábamos con todos ellos, hay una mínima cantidad de plantas. No sé tú ahí qué consideres que pudiera ser la razón para que se conozcan más animales. Entiendo que insectos es el grupo que hay mucho por conocer todavía, pero de plantas también. Con Esteban hablábamos de ¿Te refieres a que se describan? Sí, ¿no? Se describan. Bueno, lo que pasa es que en México hay muchos ambientes uh-huh. y también el problema que creo que existe es que la colección de insectos y de en general de la parte de zoología, hay cada cosa que abren es una nueva especie. Sí, sí. Mientras que en el herbario, en general, los ambientes se han colectado bastante bien, al parecer. Están bien trabajados. Okay. Es que no se puede comparar así, ¿no? Porque no podemos decir que... No, y esa es la idea. Sí. Pero muchas de las cosas las descubres en el propio herbario y además las plantas, digamos, en cierto sentido no se mueven, mientras que los animales sí. Sí, y ahí en el caso de Héctor, pues ya lo comentaste ahorita, no hace falta mucho todavía por conocer en la parte marina, pero en la parte dulce acuícola, que es donde más trabajan, ¿cómo ves el panorama? Pues interesante lo que dice la maestra Juárez, pero sí. que las plantas no se mueven sería más fácil describirlas, ¿no? Porque se dice que la diversidad de plantas aún no es conocida, que se conoce realmente poco, y de vertebrados sí. O sea, en el caso de los peces se conoce ya muchísimo, se tienen cifras muy exactas para muchos lugares del mundo. De hecho, las cantidades que doy de peces para zonas continentales, o sea, ríos, lagos, uh-huh. cenotes, ya se conoce, se tiene muy, muy preciso. Algunas cosas se están descubriendo ahora por medio de métodos moleculares un poco más sofisticados y hemos descrito algunas especies de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Pero esperaría uno que hubiese mucho más plantas por describir. Sí. O que se describieran más año a año que animales. Claro.
No, yo ahí lo entiendo y también un poco hay una discrepancia de mi parte porque siempre he dicho, en el caso de las aves, a lo cual yo me dedico, pues sí, se mueven mucho, pero siento que las plantas, por estar estáticas, como que tiene uno más posibilidades. A donde vas tú, ahí las vas a encontrar siempre. Pero sí, sí es difícil realmente esta parte. Se nos está acabando un poquito el tiempo, nos vamos a tener que ir una pausa y yo ahorita seguimos platicando, regresamos con estos comentarios y la doctora que quedó pendiente en su comentario, ahorita lo platicamos. Y yo quiero invitar al público, por favor, que nos está acompañando, que participe para Mirador Universitario. Es muy importante sus comentarios. Y tenemos aquí una pregunta para ustedes. La morena es es un pez, es un reptil o es un anfibio. Entonces, pues los esperamos, regresamos en este momento, vamos a platicar un ratito y regresamos con ustedes. Arbustos, enredaderas o hierbas. Tienen hojas opuestas. Látex lechoso. Inflorescencias de tipo umbeliforme, racemiforme o paniculiforme. Rara vez flores solitarias. Sus flores pueden ser de varias formas. La estructura de sus órganos sexuales es compleja, pues los estambres se encuentran unidos alrededor del gineceo, lo que forma el gimnostegio, el cual está rodeado a su vez por una corona de 5 lóbulos de diferentes formas que distingue a cada género. Los granos de polen se encuentran aglutinados en masas cerosas llamados polinios, los cuales forman parte de una estructura que los sostiene y transporta para la polinización. Su fruto generalmente es un folículo que produce muchas semillas obovadas, planas y generalmente provistas en su parte apical de un coma. Es una subfamilia de distribución cosmopolita, sobre todo de zonas tropicales. En México existen 22 géneros nativos y cerca de 300 especies. Muchas de las especies contienen varios alcaloides, por lo que pueden ser venenosas, pero también útiles en la práctica médica o medicina tradicional. Por ejemplo, del género Asclepias, varias de sus especies son usadas en la medicina tradicional mexicana, como Asclepias curasavica, pero además, esta especie tiene una estrecha relación ecológica con la mariposa monarca, pues le confiere al cuerpo de la mariposa la toxicidad que la protege de sus depredadores. Ustedes, querido auditorio, y nos quedamos con una pregunta para la doctora Lupita. Doctora, estábamos platicando ahorita en la pausa de un dato muy interesante acerca de lo que comentaba Héctor, de la biodiversidad, y usted mencionaba la latitud. Cuéntenos, doctora, por favor. Pues es una cosa extraordinaria que México se encuentra en una latitud que se llama tropical, a pesar de que esto se subdivide después e incluye lo subtropical y luego también todavía alcanzamos lo templado. Pero lo más extraordinario, que a pesar de que es en un 65% semiárido, tenemos un buen número de ríos de diferente magnitud que drenan a la costa, que estas costas entonces van a construir lagunas costeras, que tiene una explicación geológica. Resulta que tiene México, yo creo, a nivel mundial, el mayor número de lagunas costeras. Se llaman también
es una situación histórica la denominación, esteros, estuarios, marismas, bahías. Eso todo conforma diferentes hábitats en donde los organismos y la vegetación, en particular, obviamente, los organismos, cumplen sus ciclos de vida. Entonces, tienen una serie de recovecos, de hábitats, de lugares en donde los organismos, aparte de su ciclo de vida, son áreas de protección. Pero les confieren una riqueza a estas zonas, esa combinación entre el agua dulce y el agua marina. Porque ya no es ni son aguas dulces, ni son aguas totalmente marinas. Entonces, los organismos están adaptados para tener un aspecto muy particular de desarrollo. Eso les hace hacer muy diversos, además de la amplia variedad de nichos. También tienen una vegetación muy variada. Sí. Y yo creo, hasta posiblemente me equivoque, pero es un ambiente particularmente tan diverso que tanto la flora y la fauna también lo es. Ha tenido una peculiaridad evolutiva la zona costera de México, que hablaba hace rato el profesor Héctor, de que crezca, por lo menos para dar un ejemplo, el manglar. ¿Sí? Se dice comunidad de manglar, pero aparte de tener ese tipo arbustivo, no sé cómo se puede denominar, los propios manglares tienen combinaciones entre de otro tipo de vegetación. La vegetación es una fuente alimentaria que no se tiene en el mar. Entonces, por eso se la califica que es más rica la zona costera que el propio mar abierto. Las grandes pesquerías se dan también en la zona costera en diversos grupos, precisamente porque aparte de la confluencia entre el agua dulce y el agua de mar, están los que se llaman productores primarios, que es la vegetación de diferentes grupos que sirve de alimento para diferentes organismos de cualquier grupo. Entonces, es una cosa particular que me gustaría también aclarar cuando hiciste la pregunta, que cuál sería realmente el Golfo de México o el Pacífico mexicano más rico. Yo te puedo decir, que me corrija el maestro, el Golfo de México es un golfo semicerrado. Sí. Cuando hablamos de su riqueza, es la zona costera, no es el mar abierto, desde el punto de vista pesquero. ¿Sí? Pero el Pacífico mexicano, a pesar de que más o menos los dos tienen el mismo número de descargas de ríos, pues el problema ha modificado ya quién es más productivo desde el punto de vista económico. Un golfo semicerrado tiene un poco más problemas. Un golfo, no un océano Pacífico, pues tiene una diversidad de condiciones en el sentido costero, porque se somete a desecaciones y a periodos de lluvia, cosa que en el golfo no. Entonces, son aspectos ambientales que condicionan evidentemente a la diversidad de fauna y no se diga de flora. Y en el caso de flora, pues tenemos evidentemente lo que está peligrando, que son los manglares. El manglar definitivamente tiene ahora el papel más importante por lo que se llama los servicios ambientales que presta. El hombre, desafortunadamente, tenemos una visión muy antropogénica y no consideramos que lo que habitamos está dado por la ecología, no por nuestra presencia, ¿sí? Sí, doctora, lo que usted acaba de decir es sumamente importante y es por esa razón que usted está con nosotros, por esa correlación que se da entre la flora y la fauna. Y lo que usted acaba de comentar es muy interesante que el amable auditorio se entere de esta parte física
que usted bien lo maneja y que hace posible entender por qué se da esta mayor biodiversidad o por qué esa diversidad varía entre un área y en otra. Y pues sí, ciertamente, como usted lo dice, que ahorita vamos a platicar también con el maestro Héctor, que se relaciona con el valor de comercial de estos peces, que es lo que usted tocaba ahorita, y los problemas que se da por la parte antropocéntrica, donde el hombre interviene y que en el programa anterior, recuerda, decíamos, ciertamente las comunidades pues hacen uso de su recurso, tienen que utilizarlo, pero pues también tenemos que ayudarles a entender cómo manejar esos recursos. Gracias, doctora. Y Héctor, de estas especies de las que hemos estado platicando, de esta gran biodiversidad, ¿cuáles son las de mayor importancia económica? Bueno, aquí hay muchas cosas. Los peces se mueven, ¿sí? Como ya decía la maestra Juárez, y todo lo que se mueve se debe comer. Sí. O sea, por principio de esos antropocéntricos que somos, se come y es un recurso. Todos los peces en todos los lugares del mundo se comen y no se puede decir que hay en especial un grupo. Hemos seleccionado a los guachinangos, por ejemplo, a una familia de peces muy sabrosos, como los más, exquisitos o sabrosos, que tienen pues altos precios y que ese es el problema, ¿no? Todo tiene precio y es no solo el recurso alimenticio, sino el recurso económico. Entonces, el recurso alimenticio en las costas, en lugares donde no hay casi gente, se come todo. O sea, los peces puede uno comer prácticamente todos los peces de la cadena que se pueden encontrar. Igual que en agua dulce. En México, por ejemplo, no hay grandes peces en agua dulce. ¿Sí? Son muy pocas las especies que tienen tallas grandes en agua dulce. Pero las poblaciones se inventaron que había charales y nos comemos los charales secos o fritos en una y mil formas de prepararlos a la veracruzana en Pátzcuaro. Y uno no cree, pero todo esto es un recurso alimenticio y con un valor económico bastante apreciable. ¿Pero qué pasa con esto de los cultivos de truchas? ¿Es bueno o es malo las truchas y estos otros peces? Tiene sus bondades y sus maldades, ¿no? Sí. O sea, sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, el traer las truchas, las trajeron de Estados Unidos primero. No son mexicanas, pues. Obviamente, en México hay truchas, ¿sí? Pero no se conocen. Estamos por describir aproximadamente 8 especies que no son conocidas para la ciencia. Ya habrá tiempo de platicar después de eso. Pero en México se conocía la trucha arcoíris solo en la parte de norte de Baja California. Sí, la parte rumorosa, por ahí, toda esa parte, y en San Pedro Mártir, donde hay una estación de la UNAM. Por cierto, es el único lugar donde había truchas naturalmente, pero empezaron a traer truchas al Zarco, aquí cerca de la Ciudad de México, y de ahí se repartieron esas truchas que habían venido de Estados Unidos, de la Universidad de Auburn, las trajeron primero, y las repartieron a todos los centros piscícolas y acuícolas que se inventaron para tener proteína barata, decía el lema de los años 70, por ahí. Entonces se empezaron a introducir estas truchas en los ríos y en las presas mexicanas y ahora tenemos un problema de contaminación de nuestra fauna porque han desplazado estas truchas a los peces nativos, a varias especies de invertebrados, los han desaparecido porque se los comen. No tenían que comer, pero se comían las especies de invertebrados. Entonces esa ha sido la parte desastrosa de esto. Pero bueno, la proteína barata ha llegado a muchos lugares donde no había. Por ejemplo, en Oaxaca hay un lugar que es un centro trutícola, se llama, de truchas, donde comen ahora truchas y comen muchas truchas, pero es una zona árida donde no había nada. Los peces eran muy pequeños y al llevar la trucha, pues ahora la gente come truchas ahí. Sí. ¿Eso es la pesca artesanal o cuál sería? La pesca artesanal es otro término y otra forma de ver las cosas. Sí. Artesanal se refiere no a una gran pesquería. Grandes pesquerías, se habla de la pesca del atún, por ejemplo, que es una pesca muy sofisticada con barcos
con helicópteros que ven dónde van los cardúmenes, pueden ir siguiendo y dónde tirar las redes, dónde no tirarlas, o pesquerías tecnificadas como las almadrabas, que tienen sus formas muy, muy tradicionales en Japón de ir acumulando peces durante el día y que se recogen en la noche, en la mañana, un par de veces al día, como estar cosechando diario esto, ¿no? Y la pesquería artesanal es realmente lo que se hace en las lagunas costeras, lo que hace la gente que vive a los alrededores de los cuerpos de agua, en los ríos, que usan, por ejemplo, pequeños anzuelos, muchas veces hechos de alguna planta, los tapos que se ponen en las lagunas para detener camarones o detener a las corridas de los peces. Se puede decir que esa es una pesquería artesanal plenamente. O sea, se valen de sus productos dentro de su entorno. De lo que el medio ambiente produce, ¿no? Por ejemplo, el tapo son ramas de diferentes manglares que se van acumulando para detener a los camarones, a los peces, y eso sería artesanal. O el uso de atarrayas, ¿no? Que es más bien de destreza del pescador que usa. La atarraya es esta red circular que se avienta para poder pescar. No es fácil lanzarla. O sea, no, seguro que no. Seguro que no, pero eso tiene cierto arte, ¿no? Por eso se llaman artes de pesca. Artes de pesca. Pero no es pesca artesanal, no lo que tú acabas de explicar. Es prácticamente eso, ¿no? Es diferente. Amable auditorio, yo les recuerdo que tenemos aquí unos obsequios para ustedes, que se comuniquen, por favor. Tenemos la flora y fauna mexicana de los centenarios y unas preciosas fotografías que formaron parte del concurso de fotografía científica 2015 y que los estudiantes de posgrado y académicos del instituto participaron, y pues las tenemos para ustedes. Por favor, comuníquense, sus comentarios nos enriquecen. Y seguimos platicando ahora con Vero. Vero, hace un momento que plateé, yo te preguntaba y a lo mejor no te di a entender bien esta pregunta de por qué se describen más especies de plantas y animales, y lo discutimos en la pausa y está todo bien. A mí me sigue llamando la atención tu grupo porque conozco de plantas poco, a pesar de ser bióloga, conozco poco. A mí me llaman la atención los árboles grandes y bueno, porque al observar las aves, pues ahí es cuando me familiarizo con todos ellos. Pero hay especies que de plano no las conozco, como tu grupo, y que muy interesante que solo haya dos especialistas dentro de esta rama. Dentro de este grupo, Vero, los frutos, tú hablabas de frutos que son lechosos, que son plantas que son tóxicas. Por ejemplo, los frutos, ¿sí se los comen los animales, no se los comen? Bueno, debo decir que la familia es rara, pero también no es una familia, o las especies no encuentras 100 individuos. O sea, para ir a colectar, sí, cuando encuentras uno, a los 10 metros encuentras otro, y tal vez a los 20 metros otro. No son grandes poblaciones. Sí. ¿Sí? Entonces, no es un fruto que, digamos, que vaya o la población no va a alimentar a un ganado. Sí. Los que lo utilizan más son las personas. Lo toman cuando es... está tierno y no tiene látex. Entonces hay diferentes formas. Yo debo decir que, aunque me dedico a la taxonomía del grupo, ya tuve dos estudiantes que hicieron el uso de esta familia por parte de, a través del estudio del herbario y por parte de la investigación de herbario, documentaron, bueno, y a través de bibliografía documentaron el uso de estas plantas por diferentes comunidades. Entonces, los frutos de algunas especies son frutos muy grandes, o sea, como son inflados como de 10 centímetros de largo por unos 7 centímetros de ancho. Y en diferentes partes lo utilizan como chayote, como te decía, o como conserva, como chayote en almíbar. Las semillas las truenan como palomitas y las consumen. Y ya aún el látex que, digamos, es venenoso, hay una región en Veracruz donde ese látex lo hacen bolita
Lo ponen en el refrigerador y ya ayuda a espumar una bebida de leche. O sea, se consume en la zona, ¿no? Otras especies, por ejemplo, son la asclepia. Hay alrededor de 65 especies en México. Asclepios es el dios griego de la medicina, de ahí el nombre de Asclepias. Asclepias. Entonces, por eso su poder tanto venenoso como curativo. En el estudio que les comento de una de mis estudiantes, pues se supone que varias asclepias pueden ayudarte a desde quitarte un granito como o una escoriación hasta el cáncer, ¿no? Entonces hay toda una gama de potencialidad de estas plantas, se supone porque son muy astringentes. De hecho, por ejemplo, Asclepia scura sábica es la especie más carismática desde el punto de vista de la medicina tradicional y por su relación con la mariposa monarca. Uno de sus nombres comunes es rompemuelas, porque se ponen el látex con un algodón en los lugares de donde les duele el diente. Sí. Y pues esa astringencia hace que se vaya el dolor. Es y como, también puede romper la muela. No, sí, de ahí su nombre de rompemuelas. Es como cuando usan aceite de clavo, ¿no? Como el clavo, ¿no? Que también es parecido el uso también. Sí. Sí. O los granos mezquinos. La gente se llega a poner el látex y el mezquino se cae sin haber ido a la farmacia. O sea, en el trabajo que les comento se documenta mucho. Bueno, y aparte hay artículos especializados sobre todos estos glucósidos o taninos que tienen las asclepias. Sí, hay que tener cuidado porque también la gente se puede envenenar. A veces te cae látex y no pasa nada porque no siempre los metabolitos secundarios están activos. Y hay accidentes, ¿no? Puedes agarrar la ramita, por ejemplo, los niños pueden agarrar la ramita de otro grupo cercano a la, bueno, que forma parte de la familia, pueden tomar una rama, poner un malvavisco, lo ponen en la fogata y a lo mejor eso activa los metabolitos y ya ha habido envenenamiento de gente por eso. Me refiero a niños, ¿no? Que llegan a agarrar la ramita para hacer un malvavisco. Y que sí pasa, ¿qué pasa? Porque estos grupos de Boy Scout o Girl Scout que los llevan a campo y que de repente pues toman la varita, no saben ni siquiera lo que están tomando y pueden sufrir las consecuencias, ¿no? De la toxicidad de una planta. Una lección que nos dio el maestro Medrano, con quien yo inicié a trabajar en el Instituto de Biología, es que cuando vayas al campo no debes de probar ninguna planta. Sí. Porque hay plantas que se parecen entre sí y alguna puede ser venenosa. Por ejemplo, digo, ya hablando de otro grupo, ¿se acuerdan que todos consumimos la pingüica, ¿no? El frutito. Bueno, hay otra planta que es venenosa y que los niños lo toman como pingüica y se intoxican. Eso es ya, digamos, como... un breviario. Sí. Pero de tu grupo, entonces, para entender un poco y que nuestro amable auditorio vaya conociendo las plantas, ¿hay una determinada etapa en donde sí se puede consumir la planta o no? Bueno, ahorita hablamos del fruto, pero también hojas de varias asclepiadas, asclepiadoide, se consumen como quelite. La gente lleva las plantas cuando va al campo, las lleva a su traspatio y cuando la planta, antes de tener látex, cuando es tierna, la consume como quelite. Ah, mira, entonces ya empezamos a conocer más de la planta porque cuando te preguntaba así como que un nombre común, bueno, ya quelite, como que ahí ya le vamos entendiendo. En ese caso se refiere a la plantita, a la hierba, ¿no? Y los frutos, bueno, pues son otra parte. No, qué interesante, Berito. Doctora, ¿cómo influye el aspecto de la hidrología con toda esta correlación de conocimiento de estos organismos, si hay realmente dentro de esta investigación que se conserven áreas naturales protegidas? ¿Cómo influye su investigación en las áreas naturales protegidas? Por fortuna, aparte del conocimiento que siempre se ha generado, y eso es un honor, en el Instituto de Biología, se ha enriquecido y ha apoyado a CONABIO como para
tener esos elementos de proponer sí. aquellos sitios que deban ser denominados como reservas o como lugares en donde hay que conservar. Y mucho de ello depende porque tiene que contar, aparte de los registros tanto de flora y fauna, como ser ambientes en donde también contengan agua. Y entonces ahí se conjuga tanto el aspecto terrestre como el acuático, y entonces de esa diversidad, y además de que se hayan hecho registros de endemismo, es decir, que ya haya habido registros en donde la posibilidad es de conservarlos, ¿sí? Entonces, pensar que tanto flora o fauna requieren por lo menos de agua, ¿sí? ¿sí? Agua ya sea del subsuelo, agua superficial o rocío. Es decir, tiene que tener siempre el aspecto ambiental en donde aparezca agua en cualquiera de sus formas. Entonces, nosotros apoyamos a las reservas de agua a través de la conjunción de todos los especialistas para decir, este cuerpo de agua se va a denominar reserva de agua o sitio de mayor protección para su manejo y conservación. Pues, ¿qué creen? Que se nos está acabando el tiempo, ya nos quedan escasos minutos y no quisiera irme sin que el auditorio, para poder cerrar esta serie del impacto de las especies nuevas en el conocimiento de la biodiversidad, que ustedes me dijeran rápidamente, así en estos escasos minutos que nos quedan, ¿qué factores ustedes consideran contribuyen a la pérdida de la biodiversidad? Doctora, no, Héctor, y luego Vero, y finalmente Héctor, por favor. La pérdida de la diversidad, se está hablando ya de una sexta extinción masiva de fauna y de flora en el mundo. Ya hubo una quinta, la sexta está por venir y se dice que se debe mucho al hombre, ¿no? Okay. ¿Podemos abundar sobre eso? Bien. Nos queda poco tiempo. Verito. Un ejemplo en la familia o su familia que yo trabajo es Asclepia, el género Asclepias, que es sustento de la mariposa monarca tanto en Estados Unidos y en México. Y obviamente con los estudios que se están viendo es la destrucción de hábitat lo que está impactando sobre el proceso migratorio de la mariposa monarca. Gracias. Doctora. De nuevo, como ratifico desde la entrevista pasada, el divorcio entre quien toma decisión ¿sí? y el investigador o académico tiene que conjugarse, porque está creciendo más el aspecto socioeconómico que la conservación de los lugares. Okay. Y entre los más importantes, que es la zona costera, ha sido la agricultura, el turismo, el represamiento de cuerpos de agua, es decir, el aumento de la población y sus necesidades. Gracias. Gracias a los tres, de verdad, encantada por haber estado con ustedes, por haber participado en esta serie que estoy segura, amable auditorio, ustedes estuvieron con nosotros participando de estos conocimientos al interior del Instituto de Biología, en donde cada uno de los expositores y de nuestros invitados tuvieron la oportunidad de platicar con ustedes y de manejarles todo el conocimiento que se tiene a través de una larga trayectoria. Pues tenemos la respuesta a la trivia de la morena, no es la morena que ustedes creen, aquella morena negra modelo o algo así, no, nada de eso, es un pez. Y entonces, pues ese pez que ustedes conocen porque pareciera como una anguila, algo así, ¿verdad, Héctor? Es como un reptil, no, es un pez. Entonces, para todos aquellos que estuvieron en el programa, pues ya tienen estos bellos obsequios para ustedes, además de unos memoramas y otros libros que no los presentamos aquí, pero son para ustedes. Mil gracias por haber estado con nosotros en esta serie del impacto de las especies nuevas en el conocimiento de la biodiversidad. Gracias una vez más por participar con nosotros, por sus comentarios. Hasta pronto.